¡Que sufre! ¡Me estoy bañando en el agua de mayo! ¡Estoy gozando! ¡Muerto un niño! ¡Así es que felicidades a todos los que puedan disfrutar de la vida! Yo he visto poca gente tan genuina como usted. Como que le importa la reacción de la gente, simplemente hace lo que le place. ¿Tiene que ver eso con que es un sobreviviente de varias posibilidades de muerte? Porque usted está vivo de milagro. Dos cosas. Sí. En el mundo de lo anormal, lo normal es anormal. Sí. Porque si es anormal, entonces en el mundo de la gente que quiere vivir en la apariencia, el que no quiere aparentar parece un anormal. Entonces lo correcto es vivir la realidad. Entonces la gente se ríe. A ver, yo no estoy en redes sociales. Sin embargo, hay gente que de mi estado... Tengo 2 semanas en redes sociales y estoy feliz. De mi estado de WhatsApp hay gente que coge el caso con ella. Vamos ya. Yo me baño en la lluvia, me subo a una mata, me gusta montarme en yagua, me gusta montar a caballo. Montar a caballo. Estoy aquí pescando en los lagos de Villa Tapia, un hermoso lugar donde se puede venir a pescar de lo mejor, a compartir y a hacer salud mental. Cuidado si sufren con eso alguno. Yo hago la cosa que la naturaleza hace. Ya no puedo subir a una mata de coco, que antes lo hacía. O por ejemplo, aquí me acostumbraron, yo debía ordeñar la vaca por la mañana. Y en lo que yo me bañaba, mamá hervía la leche y debía entonces la leche para entonces irme a la escuela. Yo estudié aquí en la escuela hasta el octavo curso. Yo iba hasta descalzo a la escuela en esa época y me lo permitían como... Y no era porque no tenía tenis, era porque a mí me placía así. Creo que, de alguna manera, yo hace mucho que decidí vivir intensamente cada minuto como si fuese el último. Porque uno no sabe cuándo se va. Usted decía, yo me he caído 2 veces del helicóptero. Por eso iba a decir, a propósito de último minuto, ha estado muy cerca, no de último minuto, de últimos segundos, porque caerse de un helicóptero, estar en un accidente de helicóptero, que siempre he dicho que lo único que hace es así, porque un avión por lo menos planea, pero el helicóptero es para abajo que va, y sobrevivir sin ninguna, ni siquiera herida fuerte. ¿Cómo describe eso? Bueno, son circunstancias, son accidentes. Accidentes, o sea, normalmente, bueno, la primera vez, yo nada más escuché cuando él le dijo, agárrense bien, o sea, y ¡frum! Pero el primero nos contaba que no estaba tan alto. No estaba alto, pero lógicamente, si se ven las imágenes, quedó desbaratado el helicóptero. Ahí pero, lo estamos viendo. Pero esos helicópteros son de buenas, esos Hue, son una cosa extraordinaria y no nos golpeamos. Son los de la Fuerza Aérea. Sí. Tras horas de rescate debido al complicado acceso del lugar, varios helicópteros de la Fuerza Aérea Dominicana lograron llegar a la zona de difícil acceso y sacar del lugar al ministro y a las demás personas que iban a bordo. Según Jaime David Fernández Mirabal, el accidente ocurrió debido a una falla técnica en el aparato en movimiento en que estos viajaban hacia el municipio de Restauración, donde sería inaugurado un tabloncillo y un partido entre deportistas de la zona, para luego partir a la provincia de Montecristi, donde participarían en un torneo de la Cuarta Copa Barranquileña. Y lo que son un helicóptero de la Guerra de Vietnam, tiene una resistencia. Sí, sí, yo me monté varias veces con eso, a hacer trabajos sociales. Y yo me montaría un momento que me asusté y no volví a montar. Me montaría cualquier momento. Pero a veces, ¿volvería a montarse? Sí, sí, me he montado muchas veces. Y después la segunda vez, bueno, ya ahí hubo un muerto lamentable y salió a la opinión pública, porque la primera vez yo le pedí al jefe de la Fuerza Aérea, al general Altuna, que no lo dijera para que mi mamá no se mortificara, que eso fue en el 2009. Mi mamá murió en el 2014, o sea, hubiera estado preocupada siempre.
Hasta una vez yo la convencí, la monté en un helicóptero. Para doña ella... Bebé, sí, pero sí, ya para... en sus últimos años. Sí, sí, para bien. Que viviera esa experiencia como en el 2012. Muy bien. Y se montó muy feliz a la dos montaña. Dos años antes de morir. Pudo vivir cómo se ve el mundo desde arriba. Sí. Cómo las aves no ven a nosotros como unos locos aquí andando entre los motoristas y todo. Eso fue hasta interesante. Y la gente viviéndole la vida a los demás. Así. El mundo animal le vivirá la vida a los demás. Déjame, Iván, decirte una cosa. Yo quiero entender a esa gente por qué es que la vida es buena. Entonces la gente que es angurriosa vive en la de ellos y quiere vivir la de los otros, ¿eh? Porque si es tan buena, déjame vivir la mía y vivir la de los demás también. Es que yo creo, los entiendo. Pero yo creo que si trato de vivir su vida, dejo de vivir la mía. Independientemente de... O sea, claro, yo mejor invierto ese tiempo en vivir la mía. Mis señores, es un análisis racional. Pero el que es ambicioso va mucho más allá de eso. Es casi un delirio. Se la goza, o sea, y como no me alcanza la mía, quiero la de los otros también, y por eso vive la vida de los otros. A propósito de ambicioso, si algo siempre se ha caracterizado Jaime David en su trayecto, es que no ha visto envuelto en conflictos. De hecho, muchas veces la gente ha dicho que ha sido muy pasivo en dejar cosas como la del 2000, que todo el mundo piensa que ganó unas elecciones internas y no quiso generar conflicto. Cuando hablo con usted, como hemos estado hablando desde que almorzamos juntos hasta ahora, que nunca había tenido la oportunidad de hablar tan ampliamente, y perdón la palabra, este espécimen no es, esta especie no es normal en la política, porque usted es tan genuino que eso está en contraposición con la política. En algún momento eso creó problema entre lo genuino y lo estratégicamente correcto en política. Todavía, porque hay gente que dice, este está loco, míralo montándose un caballo de palo. Para cabalgata, los que no tienen caballo, les tengo guardado aquí. Unos caballitos. Está preparado para cabalgata la mariposa. Aquí va. Los que no tengan caballo, aquí está el caballo de esto. ¡Uey! Lo dicen, no es, que está loco. Claro, no entiende por qué en el fondo la gente está organizando una cabalgata por la no violencia. Y la gente me da, guárdame un caballo como si yo tuviera caballerito. Yo le tengo aquí este de palo, miren qué bueno. Es que la mayoría no averigua y empieza a hablar sin saber. Porque realmente ese es el morbo. Ahí es donde nos han llevado el neoliberalismo, a la fragmentación del pensamiento social, a que cada uno individualmente piense, exprese, pero hemos perdido el sentido de pertenencia colectiva. Hemos sustituido el nosotros por el yo. En política yo siempre me he creído, nosotros siempre nos hemos creído parte de un equipo. Y por tanto, si hay cosas que ponen a riesgo el equipo. Yo leí un libro muy lindo de un escritor haitiano que se llama Jacques Rumain, que se llama Los Gobernadores del Rocío, donde él presenta la historia de alguien que prefirió su problema individual postergarlo y no decir que alguien lo mató, con tal de volver a unir dos familias, porque si él decía que una de las familias contra él lo mataba, iban a dividirse las familias. Entonces, en general... ¿Eso es pensar en colectivo? Eso es pensar en colectivo, en vez de la institución. Yo recuerdo cuando ese tema del 2000, que hubo gente que ahora se fue, que de esto hay que desbaratarlo, nos vamos. Si no hubiésemos dividido en el 2000 por una lucha coyuntural, no hubiésemos vuelto a poder... Pero esa lucha la evitó usted. De hecho, mucha gente dijo que no estuvo correcto, que fue muy pasivo, que no fue lo valiente que debió ser para defender una candidatura que todo el mundo dijo que había ganado. Tal vez en ese momento tendría razón, pero después que yo vi que el PLD pudo volver al poder y durar 16 años corrido, con muchísimos errores, pero con una estabilidad económica, política, una paz social, no desapareció nadie, no se vulneró el derecho de nadie. Oiga, eso en una realidad como la de América Latina es un logro. Pero también mucha corrupción. Hubo muchísimos errores y el que se fue de la mano la paga. Porque nosotros tenemos un principio, responsabilidad, decisiones colectivas y responsabilidad individual. Ahora, ¿y cuántas familias no tienen un hijo realengo? ¿Eso es la familia realenga? No. Los PLD come solo, realmente eran come solo. Yo lo disimulo, pero en realidad lo somos también. O sea, eso es un mote que se nos pegó, que el doctor Balaguer no los pegó. Y bueno, el doctor Balaguer. Pero sí fue él, pero que de alguna manera, recuérdese. Es que el doctor Balaguer repartía. Hay que ver en colectivo.
16 años de paz social, de estabilidad, de no persecución a nadie. Pero nadie duda la cómo se cultivó esa macroeconomía y la estabilidad. Pero mire lo que le quiero decir. Pero el problema es que se dice que se robó mucho. Bueno, para eso están los estamentos judiciales, para investigar eso. Ahora, yo he visto que hay jugadores de los Yankees que se puyan. Ahora, ¿son los Yankees un equipo de puyones? No. Entonces, no son todos los que están. Exactamente lo que le quiero decir. En el PLD la mayoría actuamos correctamente, si no la mayoría estuviéramos presos. Usted tiene tres hijos maravillosos, ¿no? Tres, y dos hijas y un hijo. Dos hijas, incluso hay mellizos, ¿no? Sí, que es un mellizo varón y una gemelo. ¿Mellizos o gemelos? No, recuérdese que gemelos son todos. Unos son gemelos idénticos y otros son gemelos fraternales. Estos son gemelos fraternales. Gemelos. La gente que dice mellizo y gemelo. Mellizo y gemelo es lo mismo. Ahora hay mellizos idénticos, que son los que están en la misma placenta. Y mellizos y gemelos fraternales, que son los que están en diferentes placeres. Y los tres cultivados con una misma mujer, ¿no? Sí, sí, con Lizzie, la doctora Lizzie Campos. Y mantienen una buena relación ustedes. Excelente. No estamos juntos, lamentablemente, por cosas que pasan, pero tenemos una relación maravillosa. Compatibilidad de caracteres. Cosas que pasan en la vida. ¿Y no se volvería a casar? Por ahora no. Cuando una gente dice... La libertad es terapéutica. La libertad. Y ahora me siento como, ajá, ¿qué puedo hacer? Y no, admiro mucho el que está casado y también admiro mucho el que está soltero. Eso fue político. Ese es política, pero la vida es política, porque la política es transversal, porque esa es la diversidad. O sea, si todos aprendiéramos a aceptar la diversidad. ¿Creen en la diversidad? Claro, porque es que la paz viene de la aceptación de la diversidad y del trabajo también. Bueno, porque al fin y al cabo hay gente que prefiere una cosa u otra. Usted tiene que dejar esas cosas así. O hay gente que es dedicada al trabajo total. Y tú dices, pero este tiene una especie de adicción con el trabajo. Y otro con el goce. Bueno, cada uno se divierte como puede. Aún fuera así de la política activa, aquí la gente, y todo lo hemos vivido. Yo cada 6 meses tengo mis campañitas y mis cosas. El asunto es no hacer mucho caso a eso. Y simplemente que el tiempo se encargue de demostrar cada cosa. Pero también usted no ha sido óbice de que mucha gente cree cosas y diga cosas. ¿Le molesta cosas que digan o qué es lo que más le molesta de lo que dicen de usted? Bueno, no me molesta muchas cosas. Si dicen, no me entero mucho. Porque yo me ocupo de tratar de ser coherente, que en política es difícil ser coherente. Usted tener que reconocer esto ahora y mañana querer cambiar. Yo trato de ser coherente en política. En lo personal, mucho más. O sea, yo lo siento, pero yo tengo que hacer las cosas que me hacen feliz. No puedo querer vivir de acuerdo a lo que el otro quiere. ¿Qué lo hace feliz? Ser amigo de los amigos, trabajar, sembrar, dormir bien, comer lo que a mí me gusta. ¿Qué le quita el sueño? Bueno, pocas cosas, no creo. No siento que me quite el sueño. A veces pienso problemas que me busco yo mismo. Y de noche estoy, como digo, pero ¿acaso yo lo puedo resolver mañana? ¿Pero cómo problema que se busca usted? ¿Sí? Bueno, cosas que sé yo. ¿Sabes? Cosas que hace producto de su libertad. Mire, yo me preocupo por salvar un pedazo de tierra que hay entre Villatapia y Salcedo, que era del antiguo riel del tren. Pero la gente se lo ha ido cogiendo. Y yo lo defendía, sembraba mata, venía un tipo y le arrancaba. Y yo tener que... Y yo paso por ahí, le digo yo al coronel que de la seguridad, digo, pero por lo menos ahora construyeron y no pudieron ocupar el espacio, aunque cortaran la mata. Quiere decir, yo me conformo con haber logrado una parte. Mire, justificó su existencia. O sea, yo creo que esos logros es lo que hace que uno justifique su existencia. Hay gente respirando de gratis, ¿sabes?
Entonces, bueno, después que a mí me dio la tromboembolia cardiopulmonar, que solo un 10% logra sobrevivir, yo pienso, bueno, qué bien, qué dichoso que estoy. Yo creo que viene mucho de que yo creo mucho en el Dios de Juan, el Dios del amor, el Dios de la entrega. No creo en el Dios del apocalipsis, de tirar fuego y acabar y destruir. Por tanto, eso me ayuda muchísimo. ¿Cree a Dios? ¿Cree en la Biblia? Pues sí, las cosas que ya le dije en ese. En el otro, en el del que condenar. No, porque yo... Eso es más del Viejo Testamento. A nosotros nos educaron mucho como pensaba mi abuela y mi mamá. Vamos a buscar soluciones. Que los conflictos los busquen los otros, que siempre lo buscarán. Entonces eso ayuda mucho. Jaime, la relación con sus hijos, ¿cómo es? Porque siento que usted es un hombre tan genuino, tan libre. Estar aquí en... Dios mío, me van a... Porque me tienen como 2 horas que me arregle la camisa. Déjenme ser. Yo soy como Jaime, libre. ¿No? Sí, pero si pudiéramos disimular la ñoñita. La ñoñita. Pues mejor todavía, mejor todavía. La libertad tiene su... Sí. La relación con sus hijos, ¿cómo está? Excelente, porque son... No dan problemas... no tengo que llamarle la atención. Pero tiene una relación constante. Permanentemente. ¿Usted pasa mucho tiempo aquí con Jodea? Ah, sí, yo paso la mitad del tiempo aquí y la mitad en Santo Domingo. Yo no me fuera. Porque allá están ellos. Yo me quedara aquí. Pero allá me hace falta mucho el Parque Mirador. Los funcionarios están allá para hacer diligencia de las cosas que yo hago aquí, del sistema carcelario, que es un modelo para el país, de la educación inclusiva para los jóvenes, niños, estudiantes con necesidades específicas. Vamos a hablar de eso ahora. Pero yo quiero, por ejemplo, Adriana y Antón David. Son 2 de sus hijos. Sí. Adriana es la mayor y Antón David es el mellizo con Adela. Bueno, pues yo tengo una opinión de ellos, de usted. ¿Eh? Yo espero que hablen bien de mí para no masacrarles. Mírenlo ahí. Hola. Realmente pensando qué decir sobre mi papá, lo primero que me viene a la mente es que es una persona amorosa. A pesar de ser de la vieja escuela, siempre he intentado ver nuestro punto de vista. Es una persona con mucho don de servicio. Una persona que inspira, realmente una de sus mayores fortalezas es la coherencia que siempre ha tenido. Siempre nos ha dicho y criado con el lema de hay que sembrar para que las futuras generaciones cosechen. Sí, en realidad sobre mi papá yo puedo decir que tiene una manera muy especial de ver la vida. Él nos ha enseñado sobre todo a sembrar árboles, apreciar el medio ambiente, a ser amables y dejar una marca positiva. Definitivamente eso ha tenido una influencia muy fuerte en nosotros, en el sentido de que aunque no seamos exactamente iguales, nos ha enseñado que la vida no es lo que la gente cree, sobre todo por la falta absoluta de apego que él tiene a lo material y su sentido de trascendencia. En el buen sentido de la palabra. Genial. Son buenos mozos, salieron a su madre. Y eso vale mucho. Versión mejor. Y además muy, muy coherentes en lo que dijeron. Parecería que nos pusimos de acuerdo. Eso iba a decir. Nada de esto, ni cosas que vienen, Jaime lo sabe. Todo fue, y parecería, es el mismo discurso, lo que demuestra coherencia. Sí, sí. Si te candidatearas, yo te apoyara. El país le hace falta gente como tú. Eso ensayando.